Sí, hemos estado desarrollando una gran agenda de trabajo. Como usted sabrá, ya estuvimos en la calle Manuel Mejía, estuvimos en Camboya, estuvimos asfaltando parte de Brache Batista, estuvimos asfaltando la mitad de la calle Emilio Prudón detrás del cementerio, estuvimos asfaltando la calle que está detrás del Teatro del Dosa. Hemos estado también en Don Solio, en su calle principal, la calle principal de Galindo, que está en el Inver, y en la García Godoy. Ahora hemos estado por ahí atrás, por los lados de Gamundi, por la parte de donde está el colegio pequeño, el colegio. Hemos estado también tratando ya de reparar lo que es la prolongación de la calle Valerio Gómez. Y tenemos en carpeta también la calle Toñita Álvarez, entre otros lugares importantes que, si Dios quiere y la cuota que estamos manejando nos da, vamos a pasar por otro lugar importante. ¿Lo que es las aceras y los contenedores? ¿Esto continuará en la vega? Estamos continuando. Si usted pasó ayer por la García Godoy, vio que estamos trabajando en la proximidad de la escuela Padre La Marche. Y estamos trabajando. También estamos trabajando en lo que es el remozamiento del club que está ahí en las Carolinas. Estamos trabajando la terminación de una iglesia o remozamiento en Magüey. Estamos trabajando en la construcción de un club aquí en Huaco Los Frías. Estamos trabajando en el remozamiento del Club de los Pomos. Y estamos trabajando en muchos lugares, en muchos frentes. Estamos podando las canas de la avenida Inver. Estamos remozando las entradas en la parte de frente ahí, a la entrada donde está Centro Gómez Dumit, frente a Jumbo. Vamos para también frente al Guarícano. Estaremos en la entrada de la zona franca, remozando las entradas, cambiando el arbolado y manejando lo que es la imagen del municipio, lo que es el detalle de la limpieza, el cuidado, y lo que es proyectar una ciudad moderna y una ciudad que tiene gente que se preocupa por ella.